Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí para ver Syndicate para Amiga. Bueno, jugado en una Amiga 1200 con la disquetera Gotek y capturado a través del RGB. Y bueno, pues estamos en un juego de la de Bullfrog Production, una empresa que desapareció no recuerdo en qué año. Y bueno, un juego que apareció en bastantes plataforma, aunque yo el juego en su día yo lo tuve en PC. De hecho, yo el PC que me compré tenía un defecto en la tarjeta gráfica y precisamente este y el X-Wing se me quedaban congelados en cualquier momento. Y fue un juego que tanto el X-Wing como este quería jugar mucho y no podía jugar, 5 minutos y se colgaba, o sea, se quedaba congelado. O al minuto se congelaba. Y bueno, pues entre eso y que es un juego que me enganchó mucho tiempo, pues lo tengo ahí con cariño, en mi recuerdo. Bueno, pues como he dicho, ya yo jugaba en la versión PC. Esta es la versión Amiga y he visto la versión de Super NES. La versión de Super NES huid como la peste. Por lo menos si habéis jugado a la versión de PC o la de Amiga, es una cosa que no tiene nada que ver. Y bueno, nada más verlo diréis esto qué coño es. Y cuando intentéis mover diréis, voy a quitar esta mierda. Sí que es verdad que si no habéis jugado a los otros, lo mismo pues puede estar bien, pero directamente si ya has jugado a este, pues es ridículo. Bueno, pues el juego consiste en que eres una corporación, por así llamarlo, una gran empresa. Bueno, estoy hablando de cabeza, por lo que yo recuerdo. El juego yo no lo tuve original. Somos una corporación que tenemos que hacernos con el control del planeta. Bueno, aquí estamos cambiando, podemos cambiarnos tanto el nombre como el logo y el color. Y bueno, pues lo que tendremos que hacer es, tendremos una especie de soldados que son, podremos llevar 4 cada misión, 4 al mismo tiempo, con su equipamiento individual. Y podremos hacerle implantes, o sea, podremos mejorarlos cibernéticamente para que sean más eficientes. Y cumplir ciertas misiones. Las misiones para conquistar cada zona, pues depende de, aquí vemos el mapa, pues de primeras pues aparece señalado Europa del Oeste. Esas son las zonas que tendremos que ir conquistando a modo de RIS. Lo único, en cada zona tenemos una misión en concreto. Por ejemplo, las primeras misiones son muy sencillitas, que son las que vamos a ver. Son a modo casi de tutorial. Aquí nos indica sobre todo que tenemos, ahí al principio nos lo pone, que es Assassination. Bueno, pues tendremos en el mapa que nos aparecerá, bueno, ve indicando conforme está saliendo. Aquí tenemos, ahí eligiendo lo que he pinchado entre todos los cuadrados, el 1, el 2, el 3 y el 4, sale un paréntesis, los 4 monigotes, es para seleccionarlos todos a la vez. Y tanto dentro de la misión como aquí para comprarle o mejorarle partes del cuerpo, o sea, para comprarle armas o mejorarle partes del cuerpo, pues podremos hacerlo tanto individual como colectivo. Tenemos para seleccionar el equipo, luego podremos ir reclutando más agentes para tener, o sea, cuando muere un agente no podemos resucitarlo, sino podemos reclutar más. Cuando no tengamos más agentes, no nos queden agentes, pues no podremos seguir el juego. En principio, si no recuerdo mal, mientras tengamos agentes para seguir mandando misiones, pues podremos continuar. Al principio, cada misión, lo normal son llevar 4 agentes y aparecemos con 8. Bueno, aparte de armas, como ya veis, ahora mismo va una pistola y una recortada. Tenemos el kit médico, que es interesante que lleve cada monigote uno.
la recortada, que es un arma que me gusta bastante, aunque es de corto alcance. Pero al principio, por ejemplo, no podremos comprar Uzi. Y luego está el persuasor. El persuasor es para persuadir. El cacharro ese equipándolo, llevándolo en uno de ellos, de nuestros agentes, y teniéndolo equipado como si fuera el arma, pues actúa de elemento pasivo cuando pasemos cerca de una persona susceptible a ser persuadida, pues la incorporaremos a nuestro equipo. Hay que decir que tiene que ser un agente, o sea, no vale un civil. O sea, los civiles que usemos esto no se nos añaden a nuestro equipo para tener más vidas, por así decirlo, sino que eso solo vale con agentes. Luego, por ejemplo, aquí, ahí veis que tengo el persuasor ese de los cojones puesto, ahí el chip ese, pero en esta pantalla no me deja usarlo. Por lo menos ahora lo intento con el primer tío y no puedo usarlo. Todo lo veo un pelín acelerado, pero yo creo que es por estar acostumbrado últimamente a ponerlo en el Amiga 500, que va más a tironcillos, pero es normal por la cantidad de memoria. Ahí, como veis, intento, no le disparo, porque estoy intentando persuadirlo, pero no funciona. O sea, esta misión es a modo de tutorial y no lo permite. Bueno, pues con un botón de ratón nos moveremos con el izquierdo y con el derecho, pues haremos el disparo. Como veis, el cursor se cambia cuando hay un objeto que coger. Cuando matamos a los tíos, pues nos podemos quitar las armas. Luego, aparte de esto, pues luego hay misiones en las que tenemos que persuadir a un científico para llevarlo a nuestras filas. Y como he dicho, pues podemos reclutar a más agentes. Pero las primeras misiones, por lo menos en esta, no, aparte de no salir agentes enemigos, sino simplemente pues tíos que te pueden atacar. Pero realmente los agentes los distinguiremos porque van vestidos igual que nuestros tíos. El juego yo recuerdo que lo flipaba con los gráficos en la época. Tiene con esta vista isométrica, yo recuerdo lo de los coches, es una estética. Además, luego si en este vídeo no se llega a ver ciudades muy complejas, pero hay mapas, la verdad es que bastante extensos. Hay redes de. Al igual que podemos coger coches, como ahí vemos uno, o sea, vehículos que en realidad van como flotando. También podremos montarnos al tren. Y hay pues toda una estructura de vías, la verdad es que bastante currado. Estoy hablando de a ojo, o sea, conforme lo recuerdo. Ahí pues simplemente teníamos que asesinar a un par de tíos. En el mapa nos va saliendo el punto con una especie de onda, pues para indicarnos fácilmente dónde tenemos que ir. Aquí nos sale pues lo típico, pues cómo ha ido la misión. Aquí, como veis, parpadea el siguiente punto al que podemos ir. No podemos ir al punto que queramos y por lo menos al principio solo podemos elegir una. Y ahora esto es interesante, que aquí podemos subir los impuestos. Nos dice el estado de la región, pone que están muy felices, la población que tiene, y ahí podemos subirle los impuestos. Normalmente, conforme subamos los impuestos, pues lo típico, se irán pasando de muy felices a felices y luego menos felices y ya manifestaciones. Siempre me ha hecho gracia eso que estoy señalando ahí de fondo. La cúpula esa, que no sé qué carajo es, pero siempre me ha gustado ahí el dibujo ese. Hay que decir que el juego básicamente es igual en PC que en Amiga. Yo, sin haberlos visto los dos, o sea, yo, o sea, lo he visto los dos, pero digo sin haberlos visto los dos uno después de otro para compararlos, los juegos son es prácticamente igual. Que yo recuerde. Luego, también recuerdo, estuve mirando un poquillo por ahí y caí en la cuenta que había unos trucos que te permitían pues tener mucho dinero, que el tiempo pasara más rápido para las investigaciones. Luego también teníamos la opción de poder
atacar a cualquier sitio, bueno, atacar, en realidad hacer la misión de cualquier sitio. Además, recuerdo que la última pantalla era la Atlántida o algo así, y era es una pantalla bastante chunga. Ahí solo he jugado con el truco, o sea, accediendo directamente. En estos juegos no llegué a pasármelo nunca. Por lo menos de forma normal. De hecho, esa última pantalla recuerdo que es que te llueven los tiros por todos lados. Bueno, ahí veis que estoy mejorando las partes del cuerpo. Ahí se ve pues todo lo que, tanto el equipo como las mejoras que llevan nuestros colegas. Bueno, la verdad es que es un juego, si os gustan los juegos así, tipo, o sea, en medio estrategia, medio, en realidad acción, hombre, tiene algo de acción, pero tampoco un juego de estrategia, no tenemos que construir, simplemente hacer unas misiones con nuestro equipo. Pero bueno, la verdad es que es un juego que a mí en su día me gustó bastante, la verdad. Ya digo que a nivel gráfico está bastante bien. Sabiéndolo desde los ojos, desde la época, me parecían unos gráficos brutales. La presentación, que la he dejado que para que la oigáis, la veáis sin la molestia de mi voz. Y bueno, ahí veis, cuando se oye ese ruido que se ha oído, es porque habéis convencido a algún colega con vuestro chip. Y en ese momento ya os seguirán. Esto, a mí siempre me gusta ir con un cacharro de eso, a no ser que la pantalla sea muy chunga, pero normalmente voy con eso, intento pasar por al lado de todos los tíos que puedo para llevar el máximo número posible de colegas. Normalmente creo que ni siquiera disparan, pero lo que pueden hacer de parapeto cuando te ataque un enemigo, si hay muchos colegas de eso alrededor, pues yo que sé, a mí me gusta llevarlo. Luego se acaba ralentizando de tanta gente que llevas contigo, pero mola. A mí es una cosa que me molaba. Como ya he dicho, luego puedes mirar el equipo y sigues teniendo los mismos tíos, a no ser que lo hagas con agentes. Pero de hecho, la primera pantalla que sale en agentes, que lo intento, no me deja hacerlo. No sé si porque directamente era la primera pantalla que tenías que eliminar a todos los agentes enemigos. Es básicamente como conquistar una ciudad con unos objetivos bastante. O sea, no tienes tampoco mucha. En realidad la conquista es más bien simple, porque cada región equivale simplemente a una misión sencilla de estas, que bueno, la verdad es que luego se pueden complicar bastante. No estoy seguro si a los guardias esto sirve para tenerlos de agentes. Yo creo que no. De todas formas, ya lo he intentado y creo recordar que no deja convertirlo. Bueno, por el juego, vamos a hablar un poquito del juego. Salió en el 93, ya he dicho que de Bullfrog, y lo distribuyó Electronic Arts. Y productor Peter Molinex, que no sé si tendrá que ver con la Molinex. Bueno, aparte de aparte de Amiga CD32, PC, Mac, Mega Drive. La versión de Mega Drive creo que sí la he visto, pero no estoy seguro. La de Super NES la tengo fresca, hace un par de días que la puse y madre mía. Y me acordé perfectamente que la había puesto antes. 3DO, Atari Jaguar. Desconozco cómo son estas versiones. Acorn Arquímedes. NEC PC 9801. Imagino que la versión de NEC será parecida, cuando menos, digo yo. La verdad es que no lo sé. Ya digo que solo he visto la de PC, estoy hincha a verla, la de Amiga la he visto bastante también. Y
Bueno, ahí veis, eso que flota ahí en el aire son semáforos. De hecho, cuando cogéis un coche, será como una especie de escalestri, irá por las vías. Tú tendrás que pararte antes de cada cruce y a partir de ahí, o sea, pincharle antes del cruce para que se quede ahí parado. Puedes pinchar antes de que llegue el coche. Y luego ahí en el cruce pincharle en el carril tuyo, al que te incorporas, o sea, no al carril opuesto, en el sentido opuesto, de la parte del cruce a la que quieres ir. A veces es un coñazo lo del coche, porque se te pasa y puedes, a veces dispara y te carga el coche, revienta. Bueno, como veis, intento hacer la ronda para captar al máximo número posible. Luego veréis ya cómo acabo. Acabo con eso petado. Bueno, aparte de enemigos propiamente dicho, están esos que van así tipo punky. De hecho, tiene una estética así, podría decirse, tanto cyberpunk. Bueno, pues hay esos punkis que son los. De hecho, pues llevan como una cresta. Pasa que no se ve muy claro. Ya bastante detalle llevan los monigotes para lo pequeños que son, la verdad. Bueno, ya como veis, debajo de nuestros personajes, donde los seleccionamos, aparece lo que tenemos que hacer, que ahora en este caso ya es evacuar. Bueno, pues eso, aparte de los enemigos de las distintas corporaciones, que en algunas pantallas habrá varias corporaciones distintas, ya de la última sobre todo, pues tenemos policías que si pues nos ponemos a liarla, pues nos atacarán. Incluso coches de policía. No sé si ya se ha visto alguno. Si no se ha visto, se verá en la siguiente pantalla. Porque estoy casi seguro que reviento uno. Bueno, ya habréis imaginado que el objetivo es conquistar todo el planeta. Y como ya he dicho, cuando una vez que termina el mapa completo aparece una nueva zona. Y luego, aparte, salieron varias expansiones. Las expansiones eran sustituían al disco el disco 4. Y no estoy seguro si hay una o dos, pero sí que hay expansión del juego. De hecho, en aquella época ya había bastantes juegos que traían sus expansiones. Los X-Wing tenían. El X-Wing y el TIE Fighter tenían expansión. La verdad es que eran unas campañas muy chulas, incorporaban naves nuevas y estaba bastante bien. De hecho, una de las primeras veces que salió el B-Wing, si no me equivoco, fue en el X-Wing. De hecho, una ampliación que era el B-Wing, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a subir los impuestos, que no se nos olvide. De hecho, me he echado no sé cuántas partidas antes de grabar esta. Y nunca me acordaba de lo del impuesto. Y en esta me acordé de casualidad. Ya digo, yo esto me he hinchado a jugar, pero no lo he retomado en serio nunca. Alguna vez me he cruzado con el juego, digo, voy a echarme una partida. Pero de hecho, hasta hace poco en el Amiga 1200 no podía jugar. Porque el adaptador que tengo yo que tenía, bueno, lo tengo todavía. O sea, para conectar un ratón PS2. O USB con norma PS2 en el Amiga, el botón secundario, o sea, el botón derecho no funcionaba con en el Amiga 1200. Y es que tengo un modelo de placa que por lo visto no es, o sea, tiene un problema de timing o de no sé qué carajo, o de caída de tensión, o sea, o de tensión que no llega lo suficiente. Bueno, el caso es que por lo que sea se pierde un la pulsación del botón derecho. Entonces, pues este juego, que precisamente el botón derecho es para disparar, pues no podía jugar.
De hecho, me di cuenta en un directo. Una putada, la verdad. Bueno, pues ahora ya tengo un adaptador. Me he hecho yo otro que la verdad es que funciona, pero a veces hay que pulsar, o sea, funciona, pero le pasa una cosa curiosa, y es que la mayoría de las veces, cuando lo enciendes, normalmente reseteas y ya funciona, o toqueteas todos los botones y ya funciona, pero normalmente tienes que darle el botón del central y el botón derecho para que haga el botón derecho. Y le pincha a todos los botones a la vez y la rula, hace tres o cuatro cosas así, y normalmente ya empieza a funcionar normal y tiene el botón derecho en el derecho y el izquierdo que no había, o sea, que siempre había funcionado. Una cosa un poco extraña. Yo creo que todo es por eso. De todas formas, tengo uno que es a USB, que además, bueno, ya lo comenté en el directo que hice, pues es compatible con, o sea, hace compatibles los joystick USB o pad, e incluso tiene compatibilidad para emular el pad de la Amiga CD32, con lo que podremos jugar los juegos de lucha o los pocos juegos que hay que usan los cuatro botones de la Amiga CD con un pad cualquiera, con cualquier control que sea USB. O incluso pues con un PS2, o sea, con uno de PlayStation, a través de un adaptador para USB funciona perfectamente. E incluso usar un joystick o un pad como ratón emulado, con lo cual tenemos, pues podemos jugar, poner con el analógico, pues mover el ratón, pues para una emergencia o cualquier cosa, pues puede tener cierta utilidad. Bueno, ahí está la Pasma. Bueno, lo de las armas, aunque no podamos investigarlas y comprarlas, si encontramos un enemigo que tiene, por ejemplo, una Uzi, pues podremos, una vez que los matemos, podemos quedarnos con el arma. Luego esa arma podemos venderla, aunque si no la tenemos investigada, creo que no podemos ni comprar munición. Pero sí que te podemos usarla mientras tengamos munición. Por el contrario, si es un arma que sí tenemos investigada, pues podremos usarla, comprarla o recargarla sin ningún problema. Luego, esto es un juego pues de echarle horas, puesto que al principio tenemos que decidir qué queremos investigar. Y tenemos bastantes cosas, pues ya he dicho, desde las mejoras que hay son 4 o 5, cerebro, visión, brazos, piernas, tórax, corazón, creo que no me dejo ninguna. Y luego esas propias mejoras están la V1, la V2, no recuerdo si había más de V3, pero estoy seguro que hasta la 3 seguro. Y luego con la arma, no estoy seguro si había posibilidad de mejorarla. Lo que sí, que no recuerdo si podía, pues, si haya posibilidad de ponerla, de mejorar las armas para que tengan más munición, eso no estoy seguro. Lo que sí es seguro es que puedes descubrir más tipos de armas. Y luego, pues, aparte de la Uzi, pues no recuerdo muy bien, pero la verdad es que había bastantes cosillas. Y entre eso y lo otro, pues ya podremos entretenernos bastante con el jueguecillo. Ya he dicho, pues con eso pues tenemos bastantes horas de entretenimiento siempre y cuando nos guste este tipo de juegos. Era un juego, no recuerdo bien, era, se quede la luna negra o algo así. Era así un juego en plan, bueno, la verdad es que ahora estoy recordando que había un Warhammer también de PlayStation, creo.
que también era así, o sea, en el sentido ambientado en fantasía medieval, pero que era, que tú llevabas un personaje que se te iban uniendo, pero era un planteamiento un tanto parecido. Eso, estoy hablando de un juego bastante posterior a este. Luego también hicieron una especie de remake. A mí, yo lo puse una vez y no llegué a jugar ni 5 minutos, creo yo. Que bueno, que realmente casi que no tiene nada que ver. Yo, como ya he dicho, prácticamente, como si no, o sea, no lo he visto prácticamente, o sea, lo he puesto un poco y no me convenció. Es en primera persona. Y en principio, pues eso, como digo, una especie de remake de este juego, pero enfocado, pues, en un pegar tiro en primera persona. Básicamente lo que hace es ponerle la trama de este, y seguramente pues algunas por las posibilidades de mejora del equipo, pero vamos, que en un juego así tipo Doom no pierde la esencia de este juego. Bueno, luego hay que tener en cuenta también, hay misiones, no podemos ir a lo loco ahí cargándonos todo lo que pillemos, puesto que hay misiones, que en esta creo recordar que la entrada, hemos entrado en un coche y me lo he cargado. Resulta que tenemos que para salir, tenemos que pasar por la puerta que se abre yendo en coche. Que no estoy seguro si hay otro camino, pero por eso tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que si no, pues, aunque hayamos hecho los objetivos de la misión, si no podemos abandonarla, pues la hemos cagado. Hay algunas misiones que directamente nos aparecerá que apretemos la barra espaciadora, pero otras tendremos que volver al sitio de recogida. Una vez allí ya tenemos que darle al espacio, pero tendremos que llegar a ese punto. La verdad es que está chulo, me ha gustado a mí siempre la estética que tiene, tanto los vehículos como la red de trenes y todos los carajos que tiene la mierda esta, que está muy interesante. Bueno, estoy viendo porque el remake, creo que se llama Sindicate. Es que no, creía que se llamaba Sindicate a secas. Pero hay un Sindicate Wars, que no estoy seguro si es ese mismo o es otra parte. Ah, no, coño. Es que había un Sindicate 2, ahora que me acuerdo. Puede ser. Joder, es que no me acordaba, es verdad que hay un sindicato de dos, ahora creo recordar. ¿O no? Yo perdiendo la cabeza. Coño, sindicato de War, entonces, ¿qué carajo es? Sindicato de War es el tercer videojuego de la serie Sindicate. Y fue desarrollado en el 96. Coño, entonces, ¿cuál es el segundo? Fue realizado en MS2, o sea, para MS2, para Play y para Saturn, pero de Saturn no llegó a salir. Bueno, pues esto yo. Ahora me deja a mí aquí con la duda, porque, claro, a mí me suena al 2. Sindicate 2. Que vaya, vaya barullo de gente que llevo. A quitarle el arma. Siempre interesante chorizar todo lo que se pueda. Bueno, pues estoy viendo que no tengo ni idea, vamos.
El sindicato de Worms. Pues yo creo que el sindicato 2 es el de tiros, pero es que estoy viendo que hay uno del 2012. Ese otro aparte, eso, qué carajo, ¿eh? Bueno, pues parece ser que hay unos cuantos, ya me enteraré yo bien, porque me. Entre que tengo una memoria que tengo. Coño, es que es verdad que había un sindicato de dos. El sindicato de Wars, por ejemplo. Pues tiene los gráficos así como este. Te quiero recordar que este era el tamaño de pantalla era como muy pequeño, no sé qué carajo. Aunque este, hay que decir que la pantalla la tengo ampliada, pero he recortado unas cuantas franjas negrillas, pero bueno, he intentado mantener la proporción. Bueno, pues el sindicato de Wars es del 96 y el sindicato Syndicate es del 93. Ya me quedo con la duda si entre medias hay otro, estoy yo perdido. Hay un port para ordenadores modernos. Qué bueno que lo investigaré y si veo interesante, pues haré un gameplay de eso. Uy, de hecho, me lo estoy bajando ya. Y lo he dicho, si lo veo interesante, pues hago un gameplay de eso porque la verdad es que me he quedado así. Un poco. No recuerdo bien. Pero sí que es verdad, lo que estoy casi seguro que me decepcionó el siguiente, no me gustó por algo. Yo creo que era de estos que intentando hacer unos gráficos más chulos se veían demasiado pixelacos con. Es que no. A ver si puedo ver una screen antes de que se acabe esto. Como unos gráficos un poco rancietes. No parece mal del todo. Pero bueno. Intentaré hacer un gameplay de eso. Bueno, gracias a todos por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero no haber aburrido mucho. Hasta luego.